Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La simiente de Abraham. Vamos al Nuevo Testamento, a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 9. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuenta la anécdota de un joyero en un pueblo pequeño, y este joyero en su vitrina tenía un reloj. Era prácticamente el reloj más grande que existía en ese pequeño pueblo, pero estaba en la vitrina de la joyería. Así que en esa joyería donde estaba también el relojero, todo mundo pasaba a ver la hora y se dejaba guiar por la hora que marcaba. Pero un día ese reloj, por alguna razón, ya no siguió trabajando y quedó paralizado. Cuenta la anécdota que ese día fueron decenas de personas que llegaron tarde a su trabajo. Y es más, llegaron tan confiados pensando que iban hasta muy temprano. Y como a veces suele ocurrir, iban tan confiados que cuando llegaron, llegaron hasta sonriendo, no pensando que realmente ya iban demasiado tarde. ¿Qué fue lo que ocurrió? En algún momento, el instrumento que les guiaba a esas decenas de personas ya no cumplió su trabajo. Ya no cumplió su misión de llevar el control del tiempo. En la Biblia, nos encontramos con que Dios escogió a un pueblo. ¿A qué pueblo escogió? A Israel. Ahora, hemos leído, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, los versículos 6, 7 y el mismo versículo 8, donde se dice que ese pueblo insignificante no fue escogido porque tenía algo sobresaliente o porque hizo demasiados méritos como para poder ser seleccionado. No, el texto dice que no fue así. Pero aclara el versículo 8 al decir que fue por amor que Dios escogió a ese pueblo. Y cuando escogió a ese pueblo, claro que hizo un convenio con ese pueblo. Y ese convenio incluía bendiciones abundantes, pero también incluía lo contrario, si no se hacía la voluntad, y sobre todo, dice Deuteronomio, si no escuchaban la voz de Jehová y guardaban todos sus mandamientos. El pueblo de Israel, sin embargo, siguiendo la anécdota del reloj que estaba en la vitrina, el pueblo de Israel por ratos tomaba cuerda y marcaba bien la hora, y por ratos quedaba paralizado. Y por ratos otra vez empezaba a hacer su trabajo. Es decir, no cumplió con la misión como se le había encomendado. Ahora, dijimos también que las bendiciones y la misión para el antiguo Israel se trasladan ahora para el Israel espiritual. ¿Y quiénes fueron parte del Israel espiritual? Formamos parte de los que hemos sido bautizados conforme dice la palabra del Señor, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús y lo que explica Romanos capítulo 6, versículos 4 en adelante. También somos las personas que por fe aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús y seguimos perseverando hasta el final. Ahora somos el Israel espiritual. ¿Y qué se nos dice a nosotros? Bueno, que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa. Pero tenemos una misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Preguntémonos, ¿estamos siendo parte del pueblo de Israel una vez que hemos sido bautizados y seguimos perseverando por fe, pero también estamos
alumbrando con la luz que recibimos continuamente de Cristo Jesús? En realidad, otros ven ese cambio en nosotros y dicen, ¿cómo hacen ustedes? Y venimos y le invitamos a que vengan a ver la gloria de Dios. Por favor, que la simiente de Abraham, ahora de manera espiritual, sea una realidad en tu vida y en mi vida. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Señor. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo y servidor, el pastor Eber Roblero. Y te recuerdo que si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.